En la cuenca del Caura habitan 6 grupos de indígenas diferentes, además de poblaciones mestizas. En la parte baja viven Pemón, Ibi y Cariña, así como pescadores criollos. En la parte alta habitan Yecuanas, Sanemá y Joti. Esta zona se ha convertido en una zona de refugio de poblaciones autóctonas, cuyos patrones de vida no son compatibles con las de zonas intervenidas, típicos de las poblaciones mestizas. Esto ha permitido que estas poblaciones tengan un gran control sobre el territorio, tengan al mismo tiempo una gran vitalidad cultural, y el contacto que se ha dado con la sociedad venezolana ha sido un contacto bastante limitado y bastante controlado. Y se han podido mantener así gracias a lo difícil que es llegar a la zona. Es decir, que las condiciones naturales han constituido como una especie de protección desde el punto de vista geográfico para impedir el acceso masivo de poblaciones foráneas. La cuenca del Caura ha sido poco estudiada por los científicos. Sin embargo, los resultados que se han obtenido muestran que posee una altísima diversidad biológica. Se han encontrado más de 450 especies de peces, 240 especies de mamíferos, de los cuales 7 se encuentran solamente en esta región, y se han reportado 31 nuevos tipos de pájaros. El 90% de la superficie del Caura está cubierta de selva siempre verde húmedo y selva tropical muy húmeda.
Era así. Al principio era Mahanuma. Fue enviado por Catavillullana. Sí, era Mahanuma. Después vino otro. Mahanuma dio el nombre a Wanadi, dueño de esta tierra. Bajó tierra a Catavillullana. Trajo del cielo de donde a Wanadi. También bajó agua del cielo para renacer, para la salud del mundo. Después vino otro con el nombre de Kuwi, el que trabajaría aquí en la tierra. Después nombraron a Kumariyara con la misión de trabajar con la gente, dar vida. Traía el don del cielo, del sol, dueño de la sabiduría. Tenía todo en su poder, el tabaco, todo lo tenía. Después vino Wanama. Tenía el nombre de Wanama para servir a la gente. Fue enviado para atender a la gente y al territorio nuestro. Por esa razón decimos que esta es nuestra tierra. Con todo esto digo, no podemos entregar siempre. No podemos entregar porque todavía tenemos y conocemos nuestra cultura. Entre la vida indígena no hay gran diferencia, ¿no? Es todo igual. Pero uno de los motivos fue porque por allá un poco más escaso, las cacerías y la pesca. Por la Gran Sabana y por otro sitio por donde yo caminé. Y aquí, ahí, la diferencia es que aquí es montaña, que eso es lo que buscamos nosotros, y el río. Yo creo que aquí no... estoy mejor que otro sitio. Nosotros somos de Jiwitiña. Este es nuestro pueblo y el más antiguo. Hace tiempo mi abuelo Carlos fundó este pueblo. Aquí se estableció. Por eso es que nosotros estamos aquí. La costumbre yecuana es así desde hace mucho tiempo. Desde la creación, así hizo Wanadi. Y Cuyuhani hizo lo mismo. Es por eso que nosotros nos organizamos como lo hicieron ellos. Así lo estoy haciendo aquí en mi pueblo Jiwitiña, porque soy el cacique. Nosotros que hacemos esto, como lo hizo aquel, como se hizo desde el principio, para que tus piernas sean fuertes y camines bendecidas sobre la tierra. El conuco lo hacemos los hombres. Su cultivo y atención lo hacen las mujeres. En la recolección, ellas nos ayudan. Cuando cazamos o pescamos, ellas nos esperan. Nuestra costumbre yecuana, es aquella que existe, que está hecha para nuestra mitología y creencia en general. Nosotros no abandonamos lo nuestro, nuestra cultura. Aquella fiesta y baile no se ha dejado. Tampoco hemos dejado los ritos. ¿Cómo podríamos dejar nuestras costumbres? Es nuestro pensamiento, es nuestra vida. Por eso no recurrimos a otros, no pensamos en otra cosa. Verán a la gente vestida de tela, ropa, eso no es nada. Nosotros mantenemos nuestro guayú. Ha ha ha.
Nosotros los indígenas sobrevivimos a la llamada civilización porque hemos habitado en lo más profundo de la selva. Sin embargo, ahora quieren nuestras tierras para la explotación maderera, para la explotación minera, para la explotación hidroeléctrica y para la explotación turística, sin importarle al Estado qué opinamos. Así se cuenta la leyenda. Me parece que es así. Esta es nuestra tierra. Aquella tierra, aquella que se ve allá, no es mi tierra, es otra. Tierra de Yaranavi, criollos. Yo digo que es así. Y ahora esta, que como mi gente cuenta que Cuyuhani estuvo aquí, vivió y caminó por esta montaña, la única montaña sagrada, la montaña de la doncella. Sí, fue ahí. Desde ahí se fue hacia allá, derechito. Y de este lado igualmente. La tierra vino de la cabecera, la trajo Jada, era dueño. ¿Con quién vino? A lo mejor vino con Sichumuna, creador del fuego. A lo mejor trajeron a esa gente. Así vino la tierra hasta acá. Nosotros fundamos esta comunidad porque queríamos defender la tierra de aquí, la tierra de Nichare. Por esta razón fundamos esta comunidad. Nosotros vivíamos anteriormente allá en el Alto Nichare, motivo por el cual hicimos el pueblo aquí. Aquí podemos hacer nosotros la defensa de estas tierras. Así lo hemos hecho. Pero de todas maneras, nosotros tenemos enfrentamientos con los pescadores, aquella gente mala que a veces viene. La cuenca del Caura es la última cuenca virgen del mundo tropical. Ninguno de sus afluentes han sido intervenidos, lo que la hace única en el planeta. El río tiene una longitud de 745 kilómetros y su cuenca abarca una superficie de 45.336 kilómetros cuadrados, sobre los que recaen seis figuras de protección del ambiente. Desde hace algunos años, a través de Edelca, el Estado venezolano ha venido realizando una serie de estudios en la cuenca del río Caura, con la finalidad de construir en el Salto Pará una represa hidroeléctrica o, en su defecto, un muro conocido con el nombre de El Traspase, el que permitiría desviar las aguas del río Caura a la altura del raudal del Cejillato hacia el río Paragua, el cual es un afluente del río Caroní.
Esto con la intención de aumentar las aguas para la represa hidroeléctrica del Curi, sin medir las consecuencias que cualquiera de los dos proyectos traería. Pérdidas de plantas medicinales, materia prima para la construcción de viviendas, embarcaciones y artesanías, pérdidas de áreas de cacería, agricultura, pesca y recolección, pérdida de bienes y sitios de referencia histórica. Bueno, esta es una estación de hidrometeorología perteneciente a EDELCA. Se encarga de recopilar los datos atmosféricos, la lluvia y la crecida y bajada del río. Los pueblos indígenas yecuanas de la región del Caura, nosotros siempre hemos habitado en esta región. Igualmente los hermanos indígenas Sanemá, que poco han tenido actividades en contra de la ecología, al igual que los hermanos yecuanos. Nuestra región, ampliamente conocida por nosotros, viene desde hace mucho tiempo, desde la misma creación del hombre yecuano. Nosotros como yecuanos bajamos en este territorio, nos ubicamos aquí y por eso somos dueños. Esos datos son precisamente futuristas. Son datos futuristas, no son datos con proyectos, vamos a decir, pronto. Hace unos 20 años, el pueblo indígena yecuano y el pueblo Sanemá de esta región conocimos un proyecto que venía para desarrollar la región de la cuenca del Caura. Pero nos preguntamos qué tipo de desarrollo queremos nosotros los indígenas yecuanos y para quién es el desarrollo en la cuenca del río Caura, principalmente ubicada en el Salto Para. Todavía no han salido proyectos reales. No han salido proyectos reales donde podamos decir que se va a hacer alguna represa, otra obra. Son siempre datos para tenerlo y archivarlo. El territorio yecuana así sería invadido, sería destruido y el pueblo indígena también sería destruido. Desapareceríamos nosotros como pueblo, como etnia, con todos los animales que nosotros consideramos nuestros sustentos en este territorio. Entonces es importante que el pueblo yecuana luche por su territorio. En desarrollo. Estamos en un país en desarrollo y veremos a ver en el futuro, a ver si convendrían o no convendrían. El dueño de esta tierra creo que somos todos los venezolanos. Hemos considerado desde mucho tiempo atrás que es importante mantener este territorio así como está, sin intervención, sin daño ecológico, para seguir manteniendo nuestras vidas como pueblo yecuana, como pueblo Sanemá. Y así también que el pueblo criollo, hermanos nuestros que están abajo, Javiar y Trinchera, subsistan y que sigan bebiendo el agua pura que nosotros aquí estamos defendiendo. Si el Estado venezolano realiza cualquiera de los dos trabajos, el trasvase o la represa, se inundarían miles de kilómetros cuadrados, como pasó en el Guri, y la gente será sacada y perderemos nuestras tierras, perderemos nuestras culturas, y nuestras etnias y lenguas se perderán en los barrios marginales de Bolívar, de Puerto Ayacucho o de Caracas. Hala 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 h
Te bendigo. Tus adornos, tus pies, tu andadera. Bendigo el suelo que vas a pisar para que disfrutes del mundo como ha sido desde el principio. Ono
Nosotros los hombres en un principio solo comíamos tierra. Pero Cuxí le robó a los dioses entre sus uñas la semilla de la yuca para traerla a la tierra y que nosotros los hombres la pudiéramos compartir. Si llegaran a hacer el trasvase como ellos dicen que es para solucionar y aumentar las aguas de la represa Guri, para nosotros eso no es solución, porque sabemos que existe sedimentación de arena en la represa, producto de la minería en el Alto Caroní. Y esta sedimentación aumentaría si se desviaran las aguas del Caura. En vez de solución, van a tener más problemas. Vendrían muchos problemas ecológicos para nuestro territorio, para nuestra tierra. Nosotros, los Yecuana, no viviríamos con libertad y tranquilidad. Por eso nosotros, los indígenas, debemos hablar y enfrentarlos. Vamos a defender nuestros ríos. Yo estoy dirigiéndome hacia nosotros mismos, los indígenas. Vamos a unir fuerzas y seamos fuertes para vencer a los Yaranavi. Vamos a defender lo nuestro. Debemos impedir el trasvase, como ellos lo llaman, que significa poner un muro al río Merevari.
o trancar el río. Eso no queremos nosotros. Si construyeran la represa o desviaran el río hacia el Caroní, ya no tendríamos río y dejaríamos de ser lo que siempre hemos sido, los no conquistados. Dejaríamos de ser los hombres de río, los auténticos hombres de Curiara. Soy de la Gran Sabana, de Cabanayén, el pueblo natal mío. Y yo después que ande mucho, porque yo soy un tipo que caminé mucho. Anduve en el Brasil, en Guyana, por todas partes. Después me ubiqué en la Paragua. Fue cuando me casé con la doñita. Por ahí estaba tranquilo, todo bien, pero cuando la cuestión de la represa nos sacó. Y por otra parte, como ella, la señora, tiene un familiar aquí, nos llamaron porque nos vinieron para acá. Ese fue el motivo por que nos vinimos. La represa en un dólar, la parte donde estábamos, donde vivíamos. Por eso estoy aquí presente, por la cuestión que van a hacer los criollos, que van a hacer aquel, y de eso quiero hablar. Yo soy de este lugar del río Merevari. Aquí me dejaron mis abuelos y mis padres, y por eso aquel no se puede hacer, porque estoy aquí. Yo he oído decir que los criollos vienen a quitarnos las tierras. Por eso yo no puedo entregar esta tierra. No pienso entregarlas. Quiero estar como he vivido siempre. Pienso de esta manera, como le digo. ¿A dónde viviré? ¿Dónde crecerán mis nietos? ¿Dónde vivirán mis hijos? ¿Dónde vivirán aquellos que vienen detrás de nosotros? ¿Cómo vivirán y cómo se beneficiarán? ¿Cómo van a crecer y dónde? Quieren matarnos, como se mata un perro. Corales.
Nosotros los indígenas sobrevivimos a la llamada civilización porque hemos habitado en lo más profundo de la selva. Ahora quieren nuestras tierras para la explotación maderera, para la explotación minera, para la explotación hidroeléctrica, para la explotación turística. El llamado que hacemos al país es de que no nos atropellen más, que nos dejen tranquilos en este último rincón que nos queda. Cuando se habla de que esta tierra es de todos los venezolanos, ¿no nos están atropellando con eso? ¿Podemos ir nosotros a cualquier parte del país y tomar un pedazo de tierra sin que nos expulsen? ¿Por qué si la tierra es de todos los venezolanos, unos pocos que tienen mucho y unos muchos que no tienen nada? Habiendo Venezuela firmado convenios y tratados internacionales para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y protección de la biodiversidad, ¿por qué solo se piensa con criterios economicistas y no se toman en cuenta a las poblaciones autóctonas, ni se piensa en la protección de las reservas de oxígeno y agua del planeta? Ya tuve,